Las intensas lluvias en los últimos días de diciembre del año pasado y por supuesto las lluvias torrenciales que de alguna manera siguen teniendo presencia y preocupan mucho a la región centro de nuestro país, como también los incendios en La Pampa, ponen en serio riesgo todo el sector productivo. Ojalá que desde la Nación llegue la respuesta necesaria mediante aportes económicos realmente para ir solventando la difícil situación. Desde el sector productivo lechero se manifiestan serias preocupaciones porque lógicamente los establecimientos quedan aislados por la falta de infraestructura que se pone de manifiesto ante estas intensas lluvias. Los canales están totalmente saturados y toda la parte también de las tierras que ya no absorben la cantidad de agua necesaria, dado las condiciones climáticas desfavorables que hubo al comienzo del pasado año 2016. Todo esto no cabe una duda que se va agotando la paciencia y desde los sectores de las entidades intermedias representativas, principalmente el sector lechero, como es el caso de la Sociedad Rural de Rafaela, nos hizo llegar esta manifestación, esta señal realmente de preocupación que compartimos con todos ustedes. Nuevamente nos encontramos ante una situación crítica, lamentable e injusta. Decimos que la situación es crítica por el estado en que se ve afectada nuestra región luego de recibir precipitaciones por un total de 500 milímetros en 12 días desde Navidad hasta los primeros días del año. Es lamentable la imagen que integran minuto a minuto las múltiples fotografías que nos llegan de los productores, caminos rurales, intransitables, inmensas lagunas formadas sobre campos sembrados a la vera de las rutas, animales con las patas enterradas en el barro, sin posibilidades de sobrevivir en esas condiciones. La situación es injusta porque las inclemencias climáticas otra vez nos encuentran por ineficiencia, por desidia, por egoísmo o por burocracia pública, sin la infraestructura necesaria mínima capaz de salvaguardar a la producción primaria. Las excusas se pasan de administración a administración, de un sector político a otro, de provincia a provincia. En tanto, los productores nos encontramos al límite escuchando argumentos y explicaciones que no ofrecen soluciones, sino excusas por lo que no se hizo. En 2007 iniciamos los reclamos por estos mismos problemas. En principio, afectaba a la zona oeste de la región, pero debido a la constante inacción por parte de los estados nacional y provincial, la zona devastada crece por hectáreas con cada lluvia. Exigimos con urgencia que el Estado accione operativamente sobre el ordenamiento del drenaje del agua, respetando los declives naturales, la exigencia de cumplimiento de los límites y condiciones del volcado de agua desde la provincia de Córdoba, uno de los mayores agravantes de la situación. Remarcamos que es potestad del Estado resolver las diferencias o incumplimientos en los que incurre la provincia limítrofe. La negativa de algunos productores que impiden el paso de obras por sus propiedades, así como quienes realizan drenajes propios de manera ilegal, perjudicando a las parcelas de sus vecinos. La realización seria y profesional de un solo estudio integral de la cuenca que sea el plan maestro para las obras. Que las obras sean bien estudiadas, correctamente diseñadas y honestamente ejecutadas.